Hoy Mauricio me invitó. Buena la ruta, exigente, y es un reto que me lo estoy trazando con Mauricio. Él quiere hacer 150 kilómetros hoy. Vamos a ver cómo nos pinta Mauro. A ver, la idea es comenzar suave. Vamos a ir al Cay Murillo y ahí nos tiramos la Y, Calarcado, Basurero, subir Bremen, perdón, Canán, Valle de los Guayabos, Casa Azul, Salento. Empezamos a subir la línea, pero decidimos modificarla porque nos queda como pesadito, pero vamos a hacer cosa alemana y bajar por Bremen a Circasa. Vamos a ver cómo nos termina de ir esta vuelta hoy. Una ruta buena para que la hagan. Vamos con un 10% del recorrido. En este momento vamos a salir a... ¿cómo se llama esta cámara? Se llama Bonanza. ...18 kilómetros hasta el momento, y Mauro haciendo ajustes. Bueno, quedamos en la ruta. Muchachos, esta parte no sé si ya la conozcan. Ah, espero que me está grabando. Listo. Como les decía, esta ruta por donde nos metimos es como a 1 kilómetro del romboid de Tebaida, o sea del Club Campestre, hacia el Caimo. 1 kilómetro, y por ahí nos desviamos a la izquierda. Buenas. Bueno, vamos a salir al Cay de Granada. Ya les vamos a ver cuál es el Cay de Granada. Taxistas. Y estoy diciendo mentiras, escríbanme en los comentarios a ver. Bueno, ese es el Cay de Granada, o Cay Granada, o Retén Granada. Vamos para la Y, y ahí vamos a subir vía Calarcá. Aquí estamos entrando al municipio de Calarcá. Es una ciudad colombiana que después de Armenia es la segunda ciudad más poblada del departamento. Deriva su nombre del legendario indio Calarcá. Por el basurero de Calarcá. Entonces, en Salento nos vamos a tirar a Bremen, que
es una reserva ecológica muy brutal. Salimos a ¿cómo se llama esto por acá? La Nubia. Esto se llama la Nubia. Bueno, ya salimos a la Nubia, desde el basurero a la Nubia. De ahí vamos para Canal. Subimos 4 kilómetros y descendemos al Valle de los Guayabos. Seguimos con el sufrimiento, con este bastardo que no me dejó ir para la casa. Me decía de volver, vengo agotadísimo. Pero bueno, aún así, a gancho ciego nos metimos a Bremen, vamos a descender y a subir a Circasia. Nos esperan dos subidas muy sabrosas que ahorita las van a ver. Vamos a ver qué logro descansar en este descenso que siempre es largo. Acá les voy a dejar una parte. Tres doritos después. Bueno, se acuerdan que tres doritos antes estábamos pinchados, pero resulta que despinchamos y Mauricio se volvió a pinchar. Y por culpa de estas personas, bellas personas, nos desvararon, nos prestaron parche y solución. Y pues nos devolvimos porque no podemos seguir. Y ellos vienen de Pereira, marica. ¿Desde dónde vienen? Desde el Victoria Centro. Uy. Ellos viven en un centro comercial. Vienen aterrados porque Bremen es muy duro. Pero Bremen, como es el final de la ruta, siempre lo coge uno cansado. Ahora, algunas palabras para decir. No hay nada más triste que uno no poder llegar montado a la bicicleta a la casa. Eso duele más que la separación con cualquier mujer.
Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo le dan el amor? Me va mejor montando bicicleta todavía.